E aquí volvemos que a primeira lixoteca deste curso, na que imos facer unha cámara de fotos para que inmortalices todos os mellores momentos deste ano. Para esta cámara tan chula necesitaremos dúas botellas de xabón ou xel de baño, un pouco de goma eva, a pistola de silicona, rotuladores de cores, unhas tesoiras, un cúter con moito coidado e unha caixa de cartón. O primeiro que faremos será marcar un cadrado no medio da caixa, outro nunha das esquinas e outro na mesma esquina, pero pola parte de atrás. Imos agora a recortar estes cadrados con axuda do cúter. Se ves que non podes, asegúrate de pedirlle axuda a un maior. E nos cadrados das esquinas, presta atención a que poida atravesar ben a luz, porque por aí imos mirar. Collemos agora unha das botellas e separamos o tapón. Limpámoslle ben os restos de xabón e ímolo pegar aquí cun pouquiño de silicona. Calca ben para que non se despegue e espera a que seque o pegamento. Collemos agora outra botella e separamos o tapón, que imos pegar aquí. Na goma eva recortamos tres circuliños, que imos pegar nesta outra esquina, un por riba do outro, para que nos sirvan de disparador da nosa cámara. Xa só nos queda decorar como máis che guste. A túa cámara de fotos para inmortalizar os mellores momentos deste curso xa está lista. Di patata, e xa sabes, mans á obra. E volta tamén a doutora Olga Fernández coa súa Escola de Familias, na que nos vai falar este ano de como detectar as dores que provoca un apendicite. Hola, queridos padres. Hoy empezamos un nuevo curso escolar. Yo quiero acercar, como siempre, la pediatría para que conozcáis o sepáis en cada momento cómo actuar con respecto a las enfermedades de los niños. Y vamos a empezar ahora con los procesos quirúrgicos en los niños, que es un tema que hasta ahora nunca hemos tocado. Y vamos a hablar de la cirugía abdominal en niños, que la causa más frecuente es la apendicitis y es una urgencia médica. Entonces vamos a hablar hoy de la apendicitis. Entonces la apendicitis es la inflamación del apéndice. ¿Y qué es el apéndice? El apéndice lo tenéis aquí. Es este saquito con forma de dedo que está al principio del colon ascendente. Esto tenemos aquí el ciego, al que lo tenemos pegado al ciego, y que une el intestino delgado con el intestino grueso. Y luego esta es la parte final, la parte inicial, que es el ciego, y luego continúa con el intestino grueso o colon ascendente. Pues este trocito, este saquito que tenemos ahí, que realmente no vale para nada, pero que todos lo tenemos, pues en algún momento se inflama, y la inflamación es lo que se llama, la inflamación de esto, es lo que se llama, de este apéndice, es lo que se llama apendicitis. Yo lo que quiero, los padres me preguntan muchas veces, ¿cómo podemos, qué signos, qué síntomas hay que podamos sospechar que el niño tiene apendicitis? Porque claro, no hay día en la consulta que no haya un dolor abdominal. Todos los días tenemos dolores abdominales, la mayor parte de las veces, vamos, son cólicos por gases, son dolores abdominales inespecíficos, en los niños son muy frecuentes. Pero ¿cuándo debemos de sospechar una apendicitis? Bueno, pues hay una serie de síntomas que yo os voy a decir. Y uno de ellos, el primero y el fundamental y el principal, es el dolor abdominal. ¿Cómo es ese dolor abdominal? Que ahí quiero que prestéis un poquito de atención. El dolor abdominal empieza alrededor, normalmente, alrededor del ombligo. Es un dolor periumbilical.
Es tipo cólico, intermitente, va y viene, el niño tiene un poquito de malestar, pero después ese dolor se va situando y se sitúa, si dividimos el abdomen en cuatro partes, se sitúa aquí, en este cuarto, en la parte inferior del abdomen derecho. Y aquí está la fosa ilíaca derecha y aquí es donde se instaura el dolor. Y es un dolor que a veces, si el niño está durmiendo, lo puede despertar. Y es un dolor que cada vez se va intensificando con el tiempo y se va a quedar permanente y luego el dolor no va a pasar, se va a quedar ahí permanente. El dolor se acentúa si el niño tose, si el niño estornuda, si el niño hace un movimiento brusco. ¿Y qué nos vamos a encontrar con un niño? Nos vamos a encontrar un niño que llora de dolor, que grita, que la mayor parte de los dolores estos inespecíficos, el niño llora, me duele la barriga, tal, no sé qué. Aquí no, aquí el niño no va a llorar, es un niño con cara de dolor, que va a estar encogido. Normalmente, a veces adopta una postura fetal, busca que no le duela y entonces se encoge, tiene cara de dolor, pero encogido, no habla, no se queja, tiene mal estado general, no tiene ganas de hablar, no tiene ganas de comer, pero no suele ni llorar ni quejarse excesivamente. Pero sí vamos a ver esta postura, que el niño no quiere andar, cada vez que anda o camina tiene cara de dolor, lleva la mano a esta zona y entonces eso es importante que sepáis, o sea, que el dolor que empieza ahí y que luego se sitúa aquí, pero queda, ya no desaparece. ¿De qué se va a acompañar? Pues una vez instaurado el dolor, pues muchas veces se acompaña de náuseas y vómitos. El vómito es completamente distinto al de la gastroenteritis. En la gastroenteritis, cuando el niño tiene gastroenteritis, vomita y parece que ya queda aliviado. Aquí no, aquí vomita, tampoco es que vomite intensamente, pero no queda aliviado, le sigue doliendo. Normalmente también se acompaña de fiebre baja, o sea, es raro que sube 38, 38,5, o febrícula, y ese mal estado general que tiene. Cuando la fiebre ya salta y pasaría de 39 grados, entonces ya nos tenemos que preocupar, porque entonces ya se puede hacer una peritonitis, que es una de las complicaciones de la que luego os comentaré. Y después, otro de los síntomas, pues también esos, que no tiene apetito, tiene mal estado general, no quiere moverse y quiere estar quieto. ¿Cuáles son las causas de la apendicitis? ¿Por qué se inflama este apéndice? Pues normalmente se inflama porque se obstruye, se acumulan bacterias, estas bacterias provocan una infección ahí y termina muchas veces, bueno, muchas veces es antes de que llegue a formar pus y hacer ahí un saquito de pus, un absceso, pues muchas veces es lo que hablamos de apéndice, este apéndice flemonoso, que es un apéndice inflamado, gordo, que duele, pero que aún no llega a tener colección de pus dentro. ¿Cuál sería el diagnóstico, digamos, como para saber que es una apendicitis? Bueno, lo más importante es que acudáis a un servicio de urgencias o a vuestro pediatra en los primeros momentos y que él descarte una apendicitis. Si a veces hay dudas, que muchas veces hay dudas, tenemos unas pruebas en las que apoyarnos, como puede ser una analítica para saber si los glóbulos blancos están muy elevados, que indicaría infección, hacer una PCR que también nos indicaría infección, o sea, tenemos que hacer una analítica para ver si vemos una infección en el niño. Luego también se puede acompañar de pruebas de imagen, como puede ser una ecografía o incluso un TAC. Pero a veces, y sobre todo en las primeras horas, no cualquiera de estas pruebas que hagamos, tanto una ecografía como una analítica, a lo mejor no son significativas. Entonces el tiempo nos va a decir que es una apendicitis. ¿Qué tenemos que hacer? Vigilar al niño. Pues dentro de unas horas, volver a verlo, ver cómo evoluciona ese dolor, ver si ese dolor se queda ahí. Porque quiero deciros una cosa y para mí es lo más importante de esta charla. Que no siempre es un diagnóstico acertado el de la apendicitis, porque hay muchas cosas que enmascaran la apendicitis. Por ejemplo, ante un dolor nunca debéis dar un analgésico, un antipirético, porque todo eso puede enmascarar ese dolor y entonces será una apendicitis, pero nosotros le vamos a dar un analgésico que va a hacer que no le duela tanto y que a nosotros al hacer una palpación abdominal se nos despiste.
y no le demos la importancia que realmente tiene. Después, como en los niños pequeños son muy frecuentes las gastroenteritis, todos estos procesos gastrointestinales virales, pues como se acompaña muchas veces de diarrea y de vómitos, pues muchas veces, y el dolor es difuso, no es un dolor claro, al niño lo vemos aceptablemente, pues muchas veces nos confunde con una gastroenteritis. También quiero deciros que no hay apendicitis por debajo de los 2 años, que lo frecuente es que sea por encima de los 5 años, luego ya está la adolescencia. Y bueno, es importante es luego afortunadamente que no la haya por debajo de los 2 años. Pero que muchas veces nosotros nos confundimos con estos dolores, porque cuando es un niño pequeño, menor de 5 años, pues tampoco a veces no sabe decir el dolor. Es un dolor difuso, es un dolor que no está localizado, que el niño no sabe expresar. Entonces también eso nos puede confundir, igual que a veces hacemos pruebas diagnósticas y tampoco nos indican nada. Entonces, ¿qué tenemos que hacer siempre? Tenemos que esperar a ver esta evolución, porque en una apendicitis la evolución va a continuar su curso. Si no se ataja en las primeras, por lo menos 48, 72 horas, puede desencadenar en una peritonitis. Entonces la peritonitis es cuando ya se acumula pus ahí, como os comentaba antes, pero el problema es que se va a romper el apéndice porque está sumamente inflamado y entonces al estar muy inflamado rompe y el pus que tiene ahí acumulado, esa colección de pus, se va a extender por el abdomen, por la membrana que rodea el abdomen, que es el peritoneo. Entonces ahí viene la peritonitis. Que la peritonitis, pues en la mayoría de los casos se cura, es decir, con antibiótico, con cirugía, pero la evolución sí que va a ser más larga, más complicada y el niño va a permanecer mucho más tiempo en el hospital. Entonces, bueno, yo quiero que os fijéis sobre todo en esas cosas que os dije para que sepáis un poco si puede ser una apendicitis, tampoco os agobiéis, lo que pasa es que sí tenéis que acudir siempre al pediatra ante la menor duda y, por supuesto, si no, a un servicio de urgencias. Y después, por último, deciros cómo es el tratamiento. Entonces, el tratamiento puede ser, por clásicamente, pues hacía una incisión en abdomen, una incisión pequeña, pero bueno, una incisión que obliga al niño a estar más días en el hospital. Ahora se hace por la laparoscopia, que se mete un tubito, es una incisión muy pequeña, en 24 horas el niño estaría en casa. Pero bueno, sí quiero insistir que a veces la apendicitis no es fácil de diagnosticar, a veces nos confunde y que siempre tenemos que estar alerta. E ata aquí chegou o primeiro xornal escolar deste curso. Voltamos dentro duns pouquiños días con moita máis actividades para ver que tal vos está indo este ano. Aquí vos agardamos. Chao!